Que tal, como están? Benvidos a unha nova entrevista aquí no Preguntoiro. Un Preguntoiro que imos enfocar o ámbito médico máis concretamente no que ten que ver coa saúde dos nosos ollos. Acompáñanos a doutora Maribel Fernández, especialista en retina médica en diabetes ocular, traballa no Instituto Oftalmolóxico Gómez Ulla. Con ela imos falar de diversos problemas. Maribel, benvida, moi boas. Buenos días pois pues como dicíamos, eh, especialista en retina médica, en diabetes ocular. A verdade é que cando vimos a unha consulta para mirar os nosos ollos, normalmente imos por problemas que que a cidadanía máis a miúdo coñecemos, como pode ser a miopía ou porque notamos que non vemos moi ben pero os ollos son moi delicados, hai moitos outros problemas que podemos ter na nosa visión de feito a cegueira, nos maiores de 60 anos, ven na maioría das veces dada por esa deseneración macular asociada á idade, que eu non vou explicar o que, porque para iso está vostede aquí. Explíquenos un pouquinho, son as súas siglas de MAE, o que se coñece como de que significa isto? Pois, pues, eh, de MAE significa degeneración macular asociada a la edad. Entonces es una degeneración de la retina, de la parte central de la retina del ojo, que se produce con el envejecimiento. Al pasar los años se, se provoca esta, esta degeneración y eh, una pérdida de visión secundaria a este problema. ¿Cómo se puede detectar este, este problema o no sé si se puede prevenir antes de que suceda? Vamos a ver, eh, la enfermedad tiene un componente hereditario, con lo cual eh, aquellas personas que ya hayan tenido algún miembro de su familia pues, afectado ya saben que pueden tener mayor riesgo de, de padecerla. ¿eh? Uh -huh. Se puede detectar por cambios visuales que uno nota, que ve torcido, que ve una mancha en el campo visual, que eh, no es capaz de leer porque hay letras que no... Que como si desaparecieran de la lectura. Esto es cuando hay síntomas. ¿vale? Entonces, los síntomas, al ser una enfermedad que afecta a la retina, son síntomas visuales, evidentemente, manchas negras en el centro del ojo. Pero aquellos pacientes que ya tengan a alguien afectado, pues deberán hacer un especial seguimiento ¿no? y estar más uh -huh. pendientes. Es muy importante también tapar de vez en cuando un ojo y el otro y ver que estamos viendo correctamente de los dos, porque la enfermedad puede afectar primero a un ojo y después al otro. Y el primer ojo puede que no nos demos cuenta precisamente por eso, porque como vamos viendo de los dos a la vez, no, no, lo, no lo detectamos. ¿Hay algún hábito de, de vida que podamos eh, asumir? Para de alguna forma evitar en la medida de lo posible que, que tengamos esos síntomas, porque una vez que los tienes es porque ya hay algo. ¿no? Hay enfermedad, sí. La enfermedad en sí no se puede prevenir porque va ligada al envejecimiento y eso no lo podemos parar. Pero lo que sí hay es algunos hábitos que sabemos que. Eh, favorecen la presentación de la enfermedad y evitándolos podemos evitar que la enfermedad eh, o por lo menos retrasar la aparición. ¿no? Uh -huh. Sabemos que el tabaco, el tabaco como para otras muchas cosas, eh, es un factor eh, que se debe evitar. Uh -huh. Y luego, pues, una dieta sana, rica en, en vitaminas, antioxidantes. Eh, una, una dieta de, con, con factores de riesgo que evite los factores de riesgo en est, eh, de esta enfermedad, uh -huh. y eh, también se ha relacionado eh, la hipertensión arterial, que es un factor cardiovascular, eh, como un factor predisponente. Entonces, eh, todo esto se puede hacer para retrasar la aparición en aquellas personas que ya sabemos que que tienen más riesgo, por supuesto, y en general en todas. No sé yo si la gente va a una consulta con tiempo o si muchas veces ya cuando acudes es porque ya está muy avanzada la, la enfermedad. No sé, porque a veces no somos muy previsores para eso. Vamos dejando pasar, pues será cualquier cosa. No sé mmm, por la experiencia sí. ¿cómo, cómo funcionamos un poco. Bueno, vivimos muy deprisa y muchas veces nos olvidamos de, de cuidarnos a nosotros mismos y las revisiones periódicas del fondo de ojos son muy importantes porque a veces los síntomas cuando aparecen ya es demasiado tarde y si nos referimos a esta dolencia, evidentemente los controles oftalmológicos se deben llevar a cabo. Pues sobre todo a partir de los 50-55 años, que es cuando hay más, más frecuencia de, de afectación. ¿no? Y ustedes en una revisión, aunque no se haya manifestado muy claramente un síntoma, ya pueden detectar sí. que, que, que sí. puede tener esta enfermedad. La revisión debe ser completa y debe incluir siempre un fondo de ojo, porque mm. si no, no se ve si hay signos de la enfermedad. Y muchas veces... Eh, la enfermedad empieza de fuera adentro, entonces el paciente no tiene síntomas hasta que esa lesión va creciendo hasta el centro del ojo. ¿no? Entonces sí, nosotros la podemos detectar eh, antes de que provoque síntomas. Y eh, aparte de la exploración del ojo, tenemos pues eh, aparatos con una tecnología muy puntera. Y de última generación que ya nos permiten hacer cortes de la retina, fotografías del fondo de ojo, contrastes, que ya ahí ya mmm, podemos hacer un estudio en, ma en mayor profundidad. ¿no? Precisamente quería preguntarles si se ha avanzado mucho en, en aparatos, en, en material mm. para poder detectar este tipo de enfermedades en el Instituto Gómez pues también son están muy centrados en, en esa cuestión pues sí concretamente el doctor Gómez Ulla ha sido siempre una persona muy preocupada por tener la última tecnología en la clínica y se lo agradecemos los que trabajamos con él porque realmente tenemos los aparatos más novedosos eh, en este momento para la dema es fundamental la autofluorescencia que es una prueba que detecta también las áreas de atrofia en las formas secas es importante y ya fundamental eh, el OCT, que es una tomografía, digamos que es como un escáner que eh, corta la retina y nos permite ver el espesor y las capas de la retina, ver dónde están las lesiones, a qué nivel. Y eh, desde hace unos meses tenemos... Eh, la angiografía sin contraste, que es un, una técnica eh, ya muy novedosa, que nos permite estudiar los vasos de la retina sin inyectar un contraste en vena, con lo cual es menos peligrosa que la angiografía que hacíamos habitualmente. Uh -huh. ¿Qué otros problemas puede. otras dolencias en este caso, que tienen que ver con, con la visión, pueden afectar directamente a la retina? Porque las personas que tienen miopía también son, tienen más peligro, digamos, ¿no? Sí. Eh, la retina eh, se puede afectar por, por la miopía, sobre todo la miopía que llamamos miopía magna o patológica, que ocurre en ojos que tienen normalmente más de seis diotrías. ¿no? Uh -huh porque las diotrías van acordes con la longitud del ojo. Y cuanto más diotrías, el ojo es más largo, la retina es como si se estirase y también eh, la miopía puede producir trastornos en la mácula, muy parecidos en algunos casos a la degeneración macular y aparte otros. Otra enfermedad eh, que, por desgracia, se eh, aumenta la prevalencia muchísimo en estos últimos años es la diabetes. Hay muchos pacientes diabéticos y la, la retina y la mácula también se afectan por la llamada retinopatía diabética, por la aparición de lesiones de la diabetes y edema macular, que es otra causa de pérdida de visión y muy importante también porque en este caso afecta a gente en edad laboral. Uh -huh. y, y bueno, estas son las más importantes. Hay, hay más enfermedades que afectan a la mácula, uh -huh. pero bueno. Las frecuentes. Estamos hablando de lo que es la enfermedad, de cómo se detecta, uh -huh. pero tenemos que hablar también qué soluciones hay. No sé si se ha avanzado mucho también en, en el tratamiento, en poder solucionar, o si no sé si tiene cura completa, me parece que de momento ahí no, no hemos <laughs> llegado. ¿no? Bueno, eh, la enfermedad eh, hace unos 12 años no tenía un tratamiento bueno, digamos. Eh, desde esta fecha eh, empezamos a usar los fármacos antiangiogénicos. Son fármacos que se inyectan en el ojo, eh, aunque parezca así muy fuerte. Es una técnica segura, sencilla y que se hace en consulta y, por lo que dicen nuestros pacientes, no muy dolorosa. Eh, estos fármacos antiangiogénicos han revolucionado el tratamiento de esta enfermedad, porque por primera vez con ellos se ha logrado... Eh, parar un poco la evolución y en algunos casos mejorías importantes que permiten a los pacientes seguir haciendo una vida normal, en algunos casos conducir, leer, en otros casos no van tan bien o porque no se han cogido ya a tiempo. Uh -huh. Y en la actualidad pues estos fármacos son el, digamos, la primera línea de, de, de tratamiento, tenemos varios y podemos elegir cuando uno deja de hacer efecto, pues podemos cambiar a otro si hay tolerancia farmacológica o eh, podemos ver qué caso o qué lesión puede ser más susceptible de una cosa o de la otra. Lo que ocurre es que eh, el paciente tiene que estar realizando revisiones muy, muy periódicas para, eh, cuando se produce alguna reactivación de la enfermedad, cogerla muy a tiempo, uh -huh. porque si no los resultados visuales eh, no son buenos. Se hacen cicatrices y, y el paciente, digamos, que nos quedamos con él toda la vida, por eso, porque mm. tenemos que eh, seguirlo de una forma muy... Tiene que estar controlado. Muy total. controlada, sí. Mm. Por lo tanto, si uno tiene de no tenemos que relacionarlo directamente con una ceguera, con pérdida de visión total, sino que hay varios estados intermedios. Hay estados intermedios, sí. O sea, la, eh, cuando se afectan los dos ojos, sobre todo en aquellos casos que ya cuando el paciente acude por el segundo ojo y que el primero ya estaba perdido, digamos, porque no se dio cuenta, y ya lo, eh, la enfermedad está muy evolucionada, hombre, la, hay pérdidas de capacidad visual importantes. Mm. En este caso, eh, nosotros a los pacientes les recomendamos unas ayudas que se llaman ayudas de baja visión, porque son ayudas que les pueden a ellos permitir realizar las labores habituales para no ser dependientes. Uh -huh. Digamos, llamar por teléfono, hacer la comida, salir a la calle. Entonces, estas ayudas de baja visión para estos casos. Pero eh, realmente, cogida la enfermedad a tiempo, se pueden mantener visiones bastante buenas durante un tiempo. Uh -huh. Con el paso de muchos años, generalmente la enfermedad va evolucionando y se va perdiendo visión. Pero, eh, claro, eh, eh, es difícil predecir dependiendo de cada, de cada paciente. Y la pérdida de visión generalmente no es una ceguera total, es una ceguera central. O sea, el paciente uh -huh. por los lados, por los laterales, eh, puede ver. Y uh -huh. girando los ojos y la cabeza puede por lo menos deambular, ir al baño, vestirse, comer. O sea uh -huh. que no podemos decir que sea una ceguera total. Hablábamos de esos tratamientos, en el Instituto Gómez Ulla también uh -huh. son pioneros en esa investigación. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es esa, esa investigación para tratar de buscar uh -huh. ese tratamiento? Pues debido precisamente a esto, a que todavía los fármacos que tenemos no eh, curan al cien por cien, no dices le damos un tratamiento y, y lo revisamos en dos años, hay, hay que hacerlo, pues eh, se están investigando, far, uno, fármacos nuevos y otro, fármacos que se puedan asociar a los que ya tenemos para evitar las cicatrices, digamos, para que son las que luego al final van a quitar la visión. Uh -huh. Y en este sentido, en el Instituto sí si participamos en varios ensayos, eh, un fármaco para tratar la degeneración macular seca, que en este momento no existe, o sea, no hay un tratamiento eficaz, y estamos en otros dos ensayos para... Eh, asociar un fármaco a, a uno que ya tenemos y otro ensayo sería para valorar las variantes genéticas de respuesta, quiero decir, porque hay, per, hay personas que responden muy bien y personas que no responden tan bien. Uh -huh. Entonces, lo que, se, lo que pretendemos es saber por qué unas personas responden mejor que otras y uh -huh. cuáles hay que seguir más de cerca. ¿no? Pues estamos hablando mucho de la degeneración macular, pero quería yo aprovechar porque su presencia, porque en los últimos tiempos, al igual que se han hecho muchas campañas y se ha hecho mucho hincapié en la piel, en los cánceres de, de piel, en ir a revisiones, también se hace, se pone mucho el foco en el glaucoma, en uh -huh. hacer revisiones más profundas, no uh -huh. ir a ver si has perdido un poco de visión. ¿Qué es el glaucoma y, y cuál es la importancia? ¿Por qué se están haciendo tantas campañas? campañas? Hombre, porque el glaucoma creo recordar que es la segunda causa de CDR a nivel mundial y es una enfermedad eh, también muy importante desde este punto de vista de incapacidad visual que provoca las personas que la padecen. Y el glaucoma produce una pérdida de visión m, contraria a la de MAE. O sea, uh -huh. El glaucoma lo que nos hace es perder el campo visual. Y luego, de una manera concéntrica, nos va eh, hacia el centro, ¿no? la uh -huh. pérdida de visión. Y el, el problema del glaucoma y por qué se hacen las campañas es porque es una ceguera sintomática también, hasta que el paciente no... Cuando el paciente lo nota, ya está muy evolucionado. Entonces, se hacen campañas para tomar la tensión ocular, que es la causa del glaucoma, el uh -huh. que esté la tensión ocular elevada y para detectarlo antes precisamente de que haga un daño en el nervio óptico y que el paciente tenga eh, esas grandes pérdidas de, de visión. O sea que ahora cuando vamos a una revisión ya es completa, ¿no? O eso, no sé si hay que pedirlo por alguna no, circunstancia o en una revisión habitual pues ya te hacen todo ese tipo de pruebas. En una revisión habitual, por lo menos en nuestro centro. Uh -huh. Eh, siempre se hace la medida de la tensión ocular y fondo de ojo. En el fondo de ojo eh, vemos no solo la mácula, sino también el nervio óptico. Ya podemos detectar, aunque la, si la tensión está en el límite o no es patológica, podemos detectar que exista alguna alteración en el nervio óptico que nos haga sospechar un tipo de glaucoma determinado y a partir de ahí haremos las pruebas complementarias necesarias. Pues para lo que sospechemos, digamos. ¿no? Uh -huh. Pero el despistaje de glaucoma y de enfermedad de retina forma parte de, de la consulta, digamos, básica. Sí. Pues para terminar, Maribel, un consejo sobre las revisiones, porque es verdad que a veces somos muy dejados para esas cosas, como decíamos al principio, uh -huh. hasta que notamos algo que ya decimos hay que ir a, a mirarse. Uh -huh. Pues seguimos con nuestra vida, entonces, ¿qué recomendación haría usted en cuanto a, a revisar de vez en cuando la visión? la visión? Bueno, yo creo que la recomendación fundamental es que, la, que todos llevemos una alimentación lo más sana posible y evitemos el tabaco y y cuidemos los factores de riesgo. Eso es fundamental porque muchas veces no somos conscientes de que nuestro cuerpo necesita un cuidado especial para evitar males mayores. ¿no? Y en cuanto a las revisiones, creo que es fundamental realizar revisiones periódicas y cada persona tiene que adaptarse un poco a, a su familia, a su padecimiento, por ejemplo, porque no te puedo decir una, una edad tampoco, porque hmm. los miopes pues son personas muy jóvenes normalmente entonces yo te digo, si yo te dijese pues una revisión periódica a partir de los 40 pues sí a partir de los 40 obligatoria pero hay personas que son miopes que tienen muchas diotrías y que ya tienen que realizar esta rutina antes no entonces según la situación de cada uno pues hacer una revisión periódica adaptada a su a su patología y por supuesto eh, a partir de los 40 yo creo que todo el mundo debería tener hecha... Una revisión completa y a partir de ahí pues más a menudo ya que nos vamos acercando a las enfermedades propias de los años. Uh -huh. bueno, pues ahí queda esa recomendación para cuidar eh, nuestros ojos, como uh -huh. es debido. Maribel, muchísimas gracias por estar con nosotros, eh, aclarándonos ciertos aspectos que no son tan conocidos, ¿no? Gracias muchísimas a vosotros, gracias. Fue un placer. Gracias. E nos deixámolo aquí, mañá volvemos con máis entrevistas, como sempre, no Pregunto Iro. Graciñas por acompañarnos.